Bueno, seguimos aquí con Adriana Bonilla, ella es terapeuta de vidas pasadas y dejamos un tema en el segmento anterior bien interesante, cómo hacer para, mediante las vidas, sanar nuestras relaciones actuales. Nosotros venimos relacionándonos con las personas a nuestro entorno desde una o varias vidas pasadas, ¿lo seguimos haciendo? Generalmente es así. Ok, o sea, mi papá pudo haber sido mi esposo o mi hijo en otra vida. Siempre el círculo que está muy, muy cerca tuyo tuvo su papel protagónico en alguna vida. Okay. Se cambian los roles. Por ejemplo, si tienes tu papá que puede haber sido tu pareja en otra vida o tienes una mala relación con tu mamá porque en otra vida fue tu hermana o más complicada la cosa. Uh-huh. Era la esposa del que era tu esposo y en esta vida resulta que es tu mamá. ¿Y por qué salen esos sentimientos en las vidas actuales? Por ejemplo, si yo, vamos a tomar ese caso, mi mamá en la vida anterior era la esposa o la amante de mi pareja, por poner un ejemplo. Entonces existen, vamos a suponer que en esta vida haya cierto celo, puede ser por claro. Mi papá. ¿Por qué se trae ese sentimiento a esta vida? ¿Por qué no muere cuando muere la persona? Porque no se ha sanado. O sea, cuando no sanas el sentimiento, el sentimiento perdura. ¿Cuál sería la solución? Por ejemplo, suponte que tienes una vida, tienes una mala relación con tu mamá porque en una vida pasada el triángulo era tu papá y tal. Si en esta vida tú resuelves esa distancia que hay o ese problema que hay con tu mamá, ya sea con el perdón, o ya sea con la aceptación, o ya sea con el amor, ya eso se sana y se rompe ese sentimiento. ¿Son seguras estas terapias? Sí, no hay manera de que vaya No. Okay. Son seguras, la técnica es a través de una relajación profunda. Ajá. La persona entra en un estado en que hay acceso al subconsciente. Okay. Esa es la parte, digamos, terapéutica. La persona no está dormida. La persona no está dormida. Tú ves todo, no abres los ojos porque estás como en un sueño y ves tu vida o las vidas como si fuera una película. Lo hablas, hay que hablarlo. Okay. ¿No? La persona va diciendo, estoy viendo esto. Yo puedo preguntar en qué año estás, en qué país estás, cómo estás vestida, cómo te llamas. Mira las personas que están alrededor tuyo, que son en esta vida, y tú en ese momento sabes todo eso. Wow, de verdad que es impresionante cómo se va hilando cada cosa y uno va sanando. Al final, sí. ¿Cómo terminan las personas, por lo general? Varias cosas. Primero, una vez que terminas con la regresión, la persona puede tener esa noche en sueños acceso a otras vidas que no haya pasado ahí. Okay. O sea, es como si se despertara algo internamente. Generalmente la persona se siente relajada y cuenta mucho qué fue lo que sintió, qué fue lo que vio, puede ver, porque en ese momento cuando estás en una vida tienes la conciencia universal, entonces puedes ver cosas y sentir cosas que en un estado actual no podría. Y si una persona que se quiere hacer una regresión simplemente por averiguar, por saber, ¿lo puede hacer? No vas a ningún lado. No puede ser. Cuando es por curiosidad, no me preguntes por qué, pero la persona no va a ningún lado. No puede ser. No. ¿Cuántas vidas pasadas puede llegar a tener uno o eso es incontable? Es incontable. Yo he tenido terapias donde una persona en una hora va a tres vidas. Wow. Y he tenido pacientes donde en una hora se quedó en una sola vida. Uh-huh. Quizás sanando algún tipo de, sí, de trauma dependiendo, que haya dependiendo de lo que es. Bueno, Adriana, este tema es súper interesante, a mí me encanta, pero no quiero pasar por alto que Adriana es fundadora de la revista Three Holistic Magazine, que aquí usted puede tener pues toda la información en general de lo que son los tratamientos holísticos. Quiero que me hables brevemente de la revista y del concurso también que tenemos. Ok, brevemente, la revista es una revista holística. Okay. Holístico significa el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Significa que lo que yo pienso y lo que yo hablo y lo que yo siento es coherente. Entonces, ¿qué significa la coherencia? Que me alimento bien, que busco la belleza interna para reflejar la externa, es que estoy en el camino espiritual, medito, hago fitness, de eso se trata la revista. La revista está basada en tres pilares fundamentales. Que es la apertura de conciencia, es decir, toda aquella persona que no sabe nada de la parte holística, les damos montones de temas para que lo vean. Servicio, porque es un servicio que estamos prestando, la revista se basa en colaboradores de todas las áreas holísticas que escriben en la revista,
Y para nosotros también es una manera de ayudar a sanar a la gente. Claro, claro. Tenemos un concurso, Adriana. Tenemos un concurso el 20 de marzo, es el Día de la Felicidad. Ay, qué bien. Nosotros tenemos un concurso donde invitamos a la gente a que ingrese a nuestra página Frijolistic Magazine con una foto que refleje su mayor grado de felicidad. Okay. Y la que gane en el concurso, el premio son 5 sesiones de yoga de la risa con Erika Ruiz. Ay, qué bueno, qué rico. Aproveche la oportunidad, sí, pues, y hágalo. Tómese su foto mostrando, sí, todo su mayor grado de felicidad. Adriana, yo te dejo las cámaras para que tú invites entonces a las personas no solamente a ser parte de Frijolistic Magazine, sino también de, si tienen algún problema, poderlo curar a través de tus terapias. Claro, yo invito a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Primero invitarlos a mi revista para que la lean, el que quiera colaborar, el que quiera anunciar. Nuestra revista está en todo Miami, Coral, Doral, Coconut Grove, Biscayne. Pueden buscarla en todas las, lo que son la, los spas, todo lo que tenga que ver con la parte holística. Y al que quiera comunicarse conmigo a través de mi teléfono 313-212-3318 para concertar una cita para una regresión, bienvenido sea. Todo sea por sanar. Gracias, Adriana, por haber estado hoy con nosotros. Me encantó conocerte. Gracias, espero que sea la primera de muchas. Claro que amigos, sí. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Chic Magazine.